cortinas verdes, con posibles edificaciones que me impiden ver las sierras, digamos, en toda su extensión. Nosotros despreciamos eso. Fuimos conservadores y definimos todos los puntos desde los cuales se va a ver la obra. Utilizamos los puntos críticos porque los puntos críticos, la cuenca visual de los puntos críticos, engloba a los puntos menos críticos. Y definimos esta potencial zona de impacto sin considerar ningún tipo de barrera. En esto no le estamos mintiendo, les estamos diciendo. No sé si ustedes conocen el término silicosis o neumoconiosis. Sí, la de los mineros de Potosí. Claro, son dos enfermedades que se provocan por la absorción de cuarzo que rompe los alveolos de los pulmones. Y la gente que trabaja en esos trabajos de minería termina muriendo a los 40 años con los pulmones totalmente destrozados. Entonces va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué derecho les da a esta gente a arriesgarnos de esta manera?